A partir de este momento comienza el horario apto para todo público. Gracias por acompañarnos. Si les parece, arrancamos juntos esta última mañana ya de la semana. Llegamos finalmente al viernes con mucho para compartir hasta las 7 aquí en Aerosíntesis. Una mañana nuevamente con un poquito de frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. Todavía por un ratito más el cielo oscuro con algunas nubes sobre el cielo. La temperatura apenas debajo de los 10 grados. Y Mauricio Saldívar, que en instantes nos va a estar contando qué va a pasar justamente con las marcas térmicas. Nos venía contando que se iban a recuperar y bastante fuerte, por suerte, de aquí y por varios días hacia adelante. Y también vamos a ver si va a haber o no inestabilidad, alguna lluvia durante este fin de semana. Hasta las 7, decíamos, tenemos mucho para arrancar este viernes. Los temas más importantes, los siguientes. Crece el endeudamiento de las empresas agropecuarias. Una encuesta realizada por ACREA muestra que el endeudamiento del capital operativo del sector creció 10 puntos respecto al año pasado. El informe también señala que las perspectivas macroeconómicas y la presión fiscal frenan las inversiones del sector. Dólares del agro atenúan la caída de reservas del Banco Central. En los últimos dos años se registra una fuerte caída en las reservas de la entidad, que es amortiguada por las divisas de la agroindustria. Economistas destacaron que el sector es el único que tiene un saldo comercial positivo y que no se ven posibilidades de revertir la pérdida de las reservas en el corto plazo. Y la falta de lluvias frena la siembra de maíz y girasol. La poca humedad en los suelos está ralentizando el avance de la implantación de estos cultivos, el maíz y el girasol. Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires confirmaron la estimación de superficie con el cereal, que sería 3% inferior a la de la última campaña. Y con un poquito de frío, con la ciudad todavía oscura, así arrancamos esta mañana de viernes. Buen día, Mauricio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, aquí estamos. Les contamos los horarios de salida y puesta del sol y de la luna en esta mañana, que presenta bastante nubosidad y una temperatura fría a esta hora. 10 grados, 9 grados 8 décimos, el valor